Dios les bendiga, me llamo Ramiro Rivas. God bless you, I'm Ramiro Rivas. Pastor de Iglesia El Refugio en El Pinito. I'm the pastor of the church The Refuge in Pinito. Por 35 años han habido cuatro iglesias en la comunidad. For 35 years there have been four different churches in this community. Pero como la comunidad es un poco difícil, complicada, tres iglesias se fueron. But because the community is very difficult and complicated, three different churches left. Gracias a Dios, ya llevamos 9 años en este lugar. But thank God, we have been here for 9 years now. En la comunidad tenemos personas drogadictas, alcohólicas y pandilleros. In this community, we have people that are drug addicts, alcoholics, and gang members. El problema es que por cuatro generaciones se ha repetido ese mismo patrón. The problem is for four generations that same pattern has been repeated. Gracias a Dios como iglesia estamos transformando la nueva generación. Thank God for this church because we are transforming the next generation. Con los programas que Dios nos está permitiendo realizar. With the programs that God has permitted us to start. Tenemos fútbol con propósito. We have soccer with a purpose. Tenemos computación. Computer programs. Inglés. English classes. Reforzamiento escolar. Homework help. Les damos comida. And we give them food. Entonces, ya tenemos tres jóvenes en la universidad. We have three youth that are now in college. Nunca había pasado eso en esta comunidad. And that had never happened in this community before. Lo mucho que había llegado es a sexto o tercero básico. The farthest they've gone is to sixth grade or maybe a junior in high school. Pero gracias a Dios tenemos a varios jóvenes en diversificado y carrera. But now we have a lot of seniors in high school. Entonces creemos que estamos haciendo un cambio no solamente espiritual. So we believe that we're not making only a change in the spiritual. Sino que también físico. But also in physical. Intelectual. And educational. Entonces, gracias a Dios, la iglesia está para ayudar a la comunidad. So thank God that this church is here to help the community. Y estos niños jóvenes ya no van a ser prostitutas. And these youth will no longer be prostitutes. Drogadictos. Drug addicts. Pandilleros. Gang members. Porque el evangelio de Jesucristo los está transformando. Because the gospel of Jesus Christ is transforming them. Dios les bendiga. God bless you.